En el video anterior mencionamos los 5 tropiezos en la leyenda de Korra, la continuación de Avatar, la cual sin duda tiene sus fallas que a más de uno le pueden molestar. Así que si no lo has visto, te recomiendo que lo veas. Pero en esta ocasión, vamos a hablar de lo que se me hizo bien de esta serie controversial que sin duda dio mucho más de qué hablar en su momento. Así que sin preámbulos, comencemos con las cosas que esta serie hizo mejor en mi opinión. Empecemos con los 5 aciertos de la leyenda de Korra. Número 5. La animación. Sí, de acuerdo, la leyenda de Aang tenía una animación de primera. De eso no hay duda. Pero la leyenda de Korra lo llevó a un paso más allá. Y es que este estilo de Korra sin duda es mucho más elaborado que el de Aang. Para algunos pareciera casi igual, pero en Korra se respetó mucho más las proporciones humanas realistas, acercándose aún más al estilo de anime que es en el que está primordialmente basado. En general no es solo lo pulido del estilo, sino también en cada fotograma de animación. En realidad respeto mucho a las series que hasta para las partes humorísticas respetan un estilo visual llamativo y bien cuidado. Y la verdad que ver a Korra como un fanático de la animación es un deleite. La atención al detalle creo que fue algo de lo que nunca me decepcionó esta serie, y sin duda, si la animación es lo tuyo, esta es una de las series que el solo ver los segundos pasar es un deleite. Número 4. El tono adulto. Este no siempre funcionaba, como ya lo dije en mi video anterior, pero cuando sí lo hacía, tremendo pedazo de serie que nos llevábamos. El mundo que se nos presentó en Korra es un mundo mucho más industrializado y más avanzado, donde cada vez más las personas se olvidan del pueblo pequeño y forman parte de una sociedad demandante. Los temas de política y la sociedad fue algo que a muchos no les gustó, pero yo la verdad que los disfruté muchísimo, y creo que eso le dio más peso aún a los buenos villanos que llegamos a ver en esta serie. A diferencia de Aang, que es un avatar que tiene que salvar al mundo de la manera más sencilla, que es eliminando a un villano, en Korra se siente el verdadero peso de lo complicado que somos los humanos, y que controlar naciones no es tan sencillo. Los momentos en los que Korra tiene que lidiar con esta realidad son precisamente muchos de mis favoritos en esta serie. Número 3. Tenzin. Este punto es algo muy personal, pero la verdad es que me encantó el personaje de Tenzin. Sus complicaciones y la presión que había sobre este personaje eran sumamente disfrutables. Siempre me han gustado los personajes que tienen que seguir los pasos de algún familiar que fue muy importante. De hecho, mi personaje favorito de la leyenda de Aang es Zuko, quien tiene un problema bastante similar. Y bueno, mientras que el equipo de Avatar de aquí son una bola de pelmazos, los personajes secundarios en Korra como Tenzin y Lin Beifong tenían marcas del pasado que marcaron su edad adulta. Tenzin es un personaje que la mayor parte del tiempo fracasa, pero el verlo levantarse e intentarlo es algo que sin duda fue de las cosas que más me gustó de esta serie. Número 2. Los villanos. Mientras que la presencia de la Nación del Fuego fue demasiado bien llevada en la leyenda de Aang, la leyenda de Korra completó el círculo y demostró que los villanos pueden provenir de cualquier parte. Los 4 villanos de esta serie son formidables. Y mientras que sí, cada quien tiene sus favoritos y no estarán de acuerdo con todos, yo la verdad los disfruté bastante. Desde el primero hasta el último se me hicieron problemas bastante humanos y personajes sumamente identificables que servían a la serie como crítica de los problemas que tenemos en nuestra realidad sobre las posturas que podemos tener como sociedad. Mi favorito es el villano de la tercera temporada, que dicho sea de paso, creo que fue mi temporada favorita gracias a él y a sus amigos. Sin importar su resolución en historia, los villanos de Korra fueron fabulosos, y muchos de sus episodios valen la pena solo por verlos en escena. Y finalmente, número 1. Korra. Esto es algo que quizás no todas las personas estén de acuerdo, pero Korra como Avatar la amé de principio a fin. Sin importar si la trama de un capítulo era débil, la sola personalidad de Korra para mí lo podía salvar. Mientras tramas como triángulos amorosos llegaban a ser horrendos, yo también me haría gay si mi único posible amor fuera algo tan plano y aburrido como esto.
Esto era culpa de la escritura, pero el personaje de Korra nunca fallaba. Siempre era coherente en lo que sentía y cómo se desarrollaba. Algo que sí no tuvieron compasión los escritores fue en llevar a este personaje al límite. Bueno, a partir de la segunda temporada. Un personaje es tan grande como sus retos. Y los retos que tenía que enfrentar Korra eran demasiado grandes incluso para un avatar. Y la verdad disfrutaba mucho verla ganar, pero disfrutaba más verla perder. Ya que el personaje se humanizaba muchísimo, y el verla cargar con sus penas fue gran parte de lo mejor que hizo esta serie. Irónicamente, lo que menos me interesaba de la leyenda de Aang era Aang, pero la leyenda de Korra supo poner mucho en su personaje principal. Y bueno, estos son para mí los 5 aciertos que la leyenda de Korra trajo a la mesa. Les recuerdo que igualmente hice un video señalando las 5 cosas en los que la serie para mí tropezó. La verdad es que esta serie es un balance entre cosas buenas y cosas malas, pero que cada quien disfruta distinto. Acompáñenme en un último video donde daré mi opinión ya resumida de esta serie, y con qué me quedo de haber visto la leyenda de Korra. No se les olvide suscribirse si les gusta este contenido y dar like si les gustan los videos. Nos vemos en el siguiente video.